Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Estamos aquí con ustedes llevándoles este episodio de la casa habitación acá en Ciudad Maderas, en el municipio del Marqués. Y esta semana estamos haciendo principalmente dos cosas. Arrancamos aplanados, pero también estamos ya con la losa de la sala comedor. Es una losa es diferente a lo que normalmente venimos haciendo. No es una losa maciza, tampoco es una losa de viguete y bovedilla. Es una losa a base de IPR, como un marco rígido, y en el medio tenemos entonces vigas de madera apoyadas a estas IPRs. Arriba de las vigas de madera vamos a tener el machimbrado, y después de esto vamos a tener plástico negro. Vamos a tener también posterior a esto malla electrosoldada 10x10 y una capa de 5 centímetros de losa de concreto. Pero eso es mucho detalle, así que lo que vamos a hacer es que esa losa especialmente queremos dejarla para el próximo episodio. Queremos meternos un poquito en detalle, nos vamos a tratar de explicar cómo lo hicimos. Mientras tanto, les comentamos que hemos estado ya con los aplanados, ahí el plomero y el electricista ya se ha metido con ranurar y todo lo que esto implica, ¿no? Y entonces estamos prácticamente con muchos detallitos, lo cual lleva mucho tiempo, ¿no? Porque hay que poner la duela con los perros para que puedan estar quedar bien derechitos los revoques. Muy bien, y nos encontramos con nuestro maestro de obra aquí, el buen Poncho. A ver, platícale a nuestros 110 suscriptores, Poncho, 110 suscriptores. Vamos a hablar un poco de los aplanados. Me gustaría que les comentes un poco la relación que tenemos, cuánto cemento, cuánto de arena, y todo lo que tiene que ver con los detalles, ¿no? El emboquillado y todo eso. Así que platícales. Muy buenas tardes por allá a los suscriptores. Pues comentarles algo sobre lo que se ha avanzado sobre estos días. Ya checaron por ahí, ya tenemos repellado prácticamente lo que es la fachada principal. Esto es ahí haciendo el trabajo ya. Las boquillas, si checan por ahí, tienen que estar perfectamente perfiladas, no debe de haber por ahí nada de chuecuras. ¿Qué debemos hacer para que quede perfectamente perfiladas, Poncho? Pues, tenemos que cumplir la duela. Más que nada, tenemos que ocupar unas duelas que estén prácticamente al 100, perfectamente perfiladas, mandarlas cepillar, campear y que queden bien derechas, y así poder usarlas para hacer boquillas de ventanas, boquillas largas. Ya en unas boquillas más largas estamos usando unos perfiles de acero por ahí, y ya con ese nos queda un poquito mejor el trabajo, las boquillas más largas. Y la porción del material, por ahí les pasamos el dato. Nosotros lo que hacemos es ponerle 5 botecitos de arena arneada, un bulto de cal por medio bulto de cemento. Nosotros esta es la porción que por ahí estamos usando. Así nos queda un poquito ya más que nada, pues, bien macizo la mezcla. El espesor aproximadamente lo metemos 1.5, 1 centímetro con medio centímetro por ahí. Esa es la porción que nosotros usamos, ni más ni menos por ahí. Gracias, Poncho. Y acá tenemos también al eléctrico. Ahora sí, Erwin. Ya se viene la chamba dura, ¿no? Pues sí, ahorita estamos todavía haciendo los últimos ajustes en las últimas losas que faltan. Y a partir de ahí ya es puro meter cable y hacer ranuras y meter las mangueras en las ranuras y los cables en las mangueras. Es lo que tenemos que hacer. Bien. Pues la casa va a tener 220. Obviamente la mayoría de los aparatos funcionan con 120 y algunos que pudiera usted elegir se pueden colocar en 220 sin ningún problema. Buenísimo, gracias, Erwin. Así que Erwin ya pues aquí es donde entra más el trabajo de Erwin, está ranurando todo ese tema, ¿no? Y otra de las cosas que hicimos durante esta semana también fue hacer los goteros. Tenemos más o menos unos 2 centímetros de gotero, ¿no, don Pedro? 2.5. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque acá abajo también se va a estar poniendo todo el gotero. Acá, ahora mira, esta es la cimbra que estamos usando. Entonces esta cimbra se va a colocar, esto va a quedar al ras del aplanado, y esta tabla se
se va a clavar ahí. Entonces cuando podamos estar haciendo el aplanado va a ser así. Y entonces hace el goterito. ¡Vamos con el agua! La otra forma de hacer gotero es también tenerlo embutido en la trave, así como ras. Pero nos gusta hacer aquí los goteros de esta forma. Aquí estamos viendo a Don Pedro colocando la moldura. La moldurita. Ahí está. ¿No te llegó, Darwin? Aquí le dejé para que cuando me siembre una cuñita y no se me caiga. Como Así que esa es la forma en que hacemos los goteros por acá. Acá vamos a poner todos estos soportes, estas mensulas, es para precisamente recibir las vigas de madera. Porque en esta área vamos a tener un pergolado, entonces necesitamos tenerlas, esas mensulas, y tenemos 14 vigas que van a ir acá. Obviamente aquí se levanta este pretil, se ahogan en una cadenita, y aquí quedaría entonces todo el pergolado. Un saludo a la banda de Atongo. Y acá tenemos también a Don Daniel. Daniel, ¿cómo te has sentido en la obra? Bien. ¿Sí? Bien. ¿Cansado? ¿Y esos lentes qué onda? ¿Para qué? Para que no me vaya a caer el... pentaclorafenato. Le estamos poniendo aquí el pentaclorafenato, don. Don Reyes, ¿cómo andamos? Bien aquí. Don Reyes fue el que comenzó con nosotros desde el principio. Empezamos de nada. Reyes, y mira dónde estamos. Muy abajo y ahora ya. Acá los trabajadores del taller de arquitectura son a toda máquina, la verdad, muy chambeadores. Estamos contentos con su trabajo. Para contrataciones, ahí les dejo mi teléfono. Nada más que va a estar canijo que los puedan contratar, porque tenemos mucha chamba, así que va a ser difícil que los soltemos. Pero en una de esas... Vamos. Y la semana que viene les hablamos a detalle de esta losa. Nada más que hermosa.